Egun on guztioi, eta eskerrik asko zuen presentziagatik eta eskerrik asko ere egin diguzun aurkezpenagatik. Egin dugun ikerketa lanaren labur pentso bat egingo dizuegu orain. Esan bezala, gure ikerketaren helburua 2011-2016 epean Euskal Autonomia Erkidegoan poliziak atxilotutako emakumeen esperientzia genero ikuspegitik aztertzea izan da. Zehazki, genero baldintzapenak polizia praktiketan hartzen duten formak analizatzea izan nahi dugu, eta aldi berean, hobekuntza beharrak identifikatzen laguntzea izan da gure asmoa. Como decía, el objeto de nuestra investigación ha sido analizar la experiencia de la detención policial en las mujeres de la Comunidad Autónoma de Euskadi durante los últimos años, concretamente durante el periodo 2011-2016, y lo hemos hecho además incorporando una perspectiva de género. Específicamente, nos hemos preguntado qué forma toman los condicionantes de género en la práctica institucional de la policía. Hemos querido contribuir a clarificar de qué modo y en qué medida afectan estos a la detención policial de las mujeres acusadas de cometer delitos en nuestro territorio, así como identificar necesidades de mejora en nuestras instituciones policiales. Nosotras ya veníamos trabajando en cuestiones relacionadas con políticas públicas de seguridad y con el sistema penal y sus consecuencias, como es el espacio de la prisión, y nos dimos cuenta lo poco que se había analizado ese espacio intermedio entre las políticas públicas y la prisión, como era el espacio de las comisarías de policía y la experiencia de la detención previa a la prisión. Partiendo de la base de que el orden de género atraviesa toda la sociedad, es factible pensar que la institución policial también esté condicionada por la desigualdad de género, al encontrarnos además ante una institución altamente masculinizada, tanto por la gran presencia masculina como por la cultura policial dominante que les caracteriza. Por tanto, resulta de esperar encontrar en los cuerpos policiales atismos de sesgos sexistas, clasistas, xenófobos y racistas que perviven también de manera transversal en nuestras sociedades. Para llevar a cabo nuestra investigación, se han estudiado las estadísticas policiales disponibles por parte de la Ertzaintza, que han sido completadas con datos proporcionados por las principales policías locales. Para la obtención de la información cualitativa, se han realizado 62 entrevistas semiestructuradas para recoger la voz de las propias protagonistas, las de las mujeres que han pasado por una experiencia de detención, la mirada plural y diversa del personal policial, la perspectiva profesional de la abogacía y la opinión de personas pertenecientes a entidades sociales. La metodología feminista adoptada ha tenido en cuenta especialmente visibilizar la experiencia y el testimonio de las mujeres y considerar que además de los condicionantes de género, las mujeres pueden también verse afectadas por diferentes ejes de desigualdad social, como son la clase social, la condición de migrante o la procedencia étnica, entre otros. Emaitzei dagokienez, Ertzaintzaren estatistiken arabera, azken urteetan arau austeren bat egiteaz akusatuaz izan diren emakumeen guztizko volumenak gora egin du, eta gizonekin alderaturik batez ere nabarmentzen da aldaketa hau. Bataz beste emakumeen 110,9 izan diren bitartean gora egin barkatu. Bataz beste emakumeak 110,9 izan diren bitartean gizonezkoen 89,1 izatera hildu dira estatistiketan. Beraz, emakumeek delitu arinagoak egiten dituzte eta normalean ez dute indarkeria erabiltzen. En cuanto a los resultados, las estadísticas policiales registradas por la Ertzaintza evidencian que del total de personas detenidas o imputadas en los últimos años, las mujeres representaron de media un 10,9% frente al 89,1% de hombres. Esto significa que las mujeres son detenidas o imputadas en mucha mayor medida que los hombres, lo que confirma la mayor presencia masculina entre las personas acusadas de delitos.
No obstante, la presencia total de mujeres es cada vez mayor en las estadísticas policiales, es decir, el volumen global de mujeres acusadas de cometer infracciones ha aumentado sustancialmente en los últimos años. Según cifras de la Ertzaintza, el aumento durante el periodo 2011-2016 fue en el caso de las mujeres de un 27,5% y en el caso de los hombres de un 8,5%. Sin embargo, es importante subrayar que este aumento general se debe al importante crecimiento de las imputaciones registradas y no de las detenciones realizadas, relacionadas en términos generales con delitos más graves. Las detenciones han disminuido sustantivamente tanto en hombres como mujeres, pero de manera más acusada en el caso de ellas. Esta menor presencia objetiva de mujeres respecto a hombres en las comisarías de policía parece crear una percepción subjetiva de inexistencia o insignificancia, tanto entre el personal policial como entre las personas que se dedican a la abogacía. Por norma general, ambos grupos tienden a recordar menos mujeres de las que efectivamente habían atendido. Esto posiblemente se deba a un efecto de invisibilización que se produce en ámbitos donde las mujeres son clara minoría y en los que, en vez de llamar la atención, tienden a diluirse, como sucede también en la prisión. Kaixo egunon, jarraituko dut emaitza batzuekin. En cuanto a los delitos por los que pasan por comisaría o son imputadas, el tipo de infracción que principalmente motiva la detención o imputación de mujeres en las estadísticas de la Ertzaintza es en la mitad de los casos delito contra el patrimonio, un 52,4%, y dentro de este grupo de delitos contra el patrimonio, tres cuartas partes son hurtos, concretamente. En cuanto al perfil sociodemográfico, las estadísticas no dan demasiados datos acerca de los rasgos sociodemográficos de las personas detenidas o imputadas, pero sí que hemos encontrado a través de los discursos de los y las profesionales, tanto de la policía como de abogacía, que las personas detenidas, en este caso las mujeres detenidas, provienen generalmente de estratos sociales bajos. Esto además concuerda con los estudios criminológicos que se han venido desarrollando históricamente y a nivel internacional y concuerda con las teorías de la selección penal de las personas empobrecidas. En cuanto a la experiencia de la detención policial, aquí sí han tenido especial centralidad los relatos de las mujeres entrevistadas y las mujeres que han pasado por comisaría. Ciertamente no se reportan cuestiones relevantes en relación con las garantías legales en el proceso de la detención, salvo algunos apuntes concretos que afectan a la forma en cómo se ponen en práctica. El procedimiento que incluye leer los derechos, proporcionar asistencia letrada, intérprete si hiciese falta, asistencia médica si lo solicita, la alimentación si se alarga en el tiempo la estancia o el cacheo por parte de una mujer, parecen llevarse a cabo correctamente. Quizás el aspecto más débil es el de proporcionar información comprensible sobre los hechos que han causado la detención. Por otra parte, la práctica cotidiana presenta algunos obstáculos que en muchos casos reflejan el hecho de que se trata de mujeres en espacios masculinos, como se ha venido comentando. Precisamente se puede concluir que la condición de mujer en espacios altamente masculinizados de las instituciones de control, concretamente de la policía, contribuye a intensificar su vulnerabilidad. En cuanto a la asistencia letrada, se ha constatado que se facilita con celeridad y sin mayores cuestiones a destacar. Los abogados y abogadas han celebrado el cambio introducido en la reforma del Código Penal de 2015, según el cual se puede reunir con la persona defendida antes de que decida si quiere declarar o no. No obstante, no han faltado testimonios, ha habido algunos testimonios que han mencionado que algunas mujeres desconfían de la identidad profesional de su abogado o abogada,
que temen que en realidad no sea un abogado o abogada. Más allá de que esa desconfianza sea infundada o no, consideramos que la confianza en la asistencia letrada es fundamental y que deberían articularse medidas encaminadas a garantizar que la persona defendida pueda cerciorarse de la acreditación de la persona que le asiste. Respecto a la duración de la detención, se constata que la duración es corta, se establece en la ley que debe prolongarse lo menos posible y ciertamente habitualmente no excede 24 horas. Pero sí hay que señalar que el deseo de evitar dilaciones de tiempo provoca en ocasiones que las detenidas renuncien a ciertos derechos, por ejemplo, a la asistencia en euskera o de asistencia médica o incluso ir al baño. Pareciera también que ellas hacen todo lo posible para que la detención no se prolongue y genera la imagen de que las mujeres son más dóciles y molestan menos que los hombres. Aunque, como se puede comprobar en lo que estamos comentando, esta aparente docilidad responde en gran medida a una incomodidad que genera estar en comisaría en un espacio altamente masculinizado. Se ha comentado la cuestión de la higiene personal. Varias detenidas han destacado la falta de productos de higiene personal para lavarse los dientes o asearse mínimamente. Y ya de manera más general, el paso por comisaría resulta siempre una experiencia dura por el lugar que es, por los procesos que se siguen, por la gran burocratización, por los automatismos incorporados al procedimiento, pero para las mujeres supone además entrar en un lugar lleno de hombres con formas de proceder que resultan frías e incluso difíciles de llevar. A la hora de calificar el trato existen muchos matices en función de la experiencia particular. Generalmente no se reporta ningún tipo de trato de maltrato físico, psicológico o sexual, pero existe todo un abanico de formas hoscas de trato que fueron puestas de manifiesto por parte de algunas entrevistadas detenidas, ante lo cual nos preguntamos si las formas de interacción rudas propias de la cultura policial y también típicas de cierta masculinidad tradicional pueden ser percibidas con más agresividad o más amenazadoras por parte de las mujeres. También en algunas ocasiones se han mencionado ciertas actitudes paternalistas. En referencia a la dimensión subjetiva, y con este apartado termino yo, la dimensión subjetiva de la vivencia de la detención, el llanto como expresión emocional y el sentimiento de vergüenza han emergido como cuestiones características de las mujeres que pasan por comisaría, lo cual no resulta extraño teniendo en cuenta la diferenciada socialización de género a este respecto. La vergüenza identificada en las entrevistas a abogacía y personal policial se encuentra estrechamente vinculada al estigma de la detención y a la mayor sanción que reciben las mujeres cuando transgreden las normas. Por tanto, este sentimiento particular y subjetivo responde a cuestiones que se encuentran socialmente instauradas. Pues yo voy a terminar comentando simplemente las dos últimas conclusiones del estudio y que realmente no son conclusiones en sentido estricto, sino porque son en realidad resultados que no buscábamos en la investigación. Son hallazgos que lo que nos hacen es plantear interrogantes, plantear preguntas y sobre todo abrir una línea nueva que habría que investigar, un territorio sobre el que habría que profundizar. La primera de ellas se refiere al tema de la violencia de género. Aunque el protagonismo en cuestiones de violencia familiar y sexista sigue siendo pues, absolutamente masculino, lo cierto es que entre las causas de imputación a las mujeres destaca la de maltrato familiar. Claro, nos preguntamos, ¿y cuál es la razón? Y sobre todo, ¿por qué las imputaciones en este ámbito se han incrementado en los últimos años? ¿Qué pasa? ¿Que de repente las mujeres se han vuelto agresivas y han empezado a maltratar? Pues no, evidentemente no es esto. En criminología es conocido que las estadísticas casi siempre son engañosas y que muchas veces la explicación evidente es la que menos se acerca a la realidad. Hay que buscar otras explicaciones. Muchas veces es más enriquecedor pensar en cambios de métodos de investigación de la policía, por ejemplo, o cambios de objetivos en los que se persigue, cambios legales o incluso cambios en la forma en la que se registran o se califican los delitos, ¿no? Entonces, investigando por este lado, pues es evidente que aquí ha habido cambios legales
no solo el cambio fundamental del 2003, sino también la desaparición de las faltas en el 2015, pero creemos que uno de los factores que mejor pueden explicar este aumento de imputaciones a las mujeres en el terreno de la violencia familiar es un cambio en la estrategia de defensa de los hombres acusados por el maltrato. Es lo que en la literatura científica se ha empezado a llamar las contradenuncias. A veces también se llaman denuncias cruzadas, denuncias mutuas, pero nosotras creemos que es más acertado llamarle contradenuncias. Explicaba así de una forma muy vulgar es aquel dicho de que no hay mejor defensa que un buen ataque. Es decir, ocurre con bastante frecuencia que cuando un hombre se ve denunciado, pues dice que ella también le ha pegado, que ella también le ha amenazado o que con frecuencia ella le insulta, ¿no? Entonces, salvo que sea evidente que no hay materia penal, a poco indicio que haya, la policía tiene que intervenir y llamar a la mujer como imputada. Claro, para muchísimas mujeres esto es un shock terrible. O sea, después de que se ha decidido a denunciar, pues es que ellas no entienden nada, se sienten incomprendidas y muchas veces se sienten maltratadas por el sistema, ¿no? Es verdad que esto solo es el primer momento, porque a veces cuando el caso llega al juzgado las actuaciones se archivan para ella y solo sigue el juicio contra él. Pero muchas otras veces se consigue que la mujer pues se asuste y o bien retire la denuncia o acepte, por ejemplo, la conformidad, otra serie de mecanismos procesales, con lo cual la estrategia defensiva del acusado ya ha tenido éxito, porque ya ha conseguido pues por lo menos una menor acusación. A ver, sabemos que este es un fenómeno muy complejo, con una casuística absolutamente infinita y en la que no caben explicaciones lineales. Pero lo único que es cierto es la necesidad de seguir investigando y además de analizar no solo la entrada al sistema penal, es decir, las denuncias, sino también la salida, cómo acaban estas, por así decir, procedimientos penales, si hay archivos, si hay condenas, si hay absoluciones, ¿qué pasa? Vamos, en resumen, por supuesto no negamos, no podríamos hacerlo, que haya mujeres que ejercen violencia. Puede haber y habrá mujeres que golpeen a sus hijos, a sus hermanos, a sus madres en general, o incluso a su pareja. Pero lo cierto es que esto es poco frecuente, no porque seamos buenas, sino por la socialización y los valores que se nos introyecta desde pequeñas, ¿no? Todavía hoy es muy raro que un hombre llame a la policía diciendo estoy encerrado en el baño porque mi mujer está intentando matarme. Esto no pasa. Lo que es más frecuente es que algunos hombres, al verse denunciados, pues a su vez denuncian. Y esto lo que en la práctica significa, y este es el problema, es que un instrumento pensado para defender a las mujeres frente a la violencia se está de alguna forma volviendo contra ellas. Y con un concepto tan amplio de lo que es maltrato, pues están viendo acusadas de maltratar. En definitiva, decimos que esto solo es una explicación de un dato que ha salido, pero vemos que otra vez se pone de relieve la necesidad de un enfoque de género en todo el funcionamiento institucional, pero en concreto una formación específica sobre lo que es la violencia sexista para todos los profesionales que intervienen, desde los policías a los jueces o el resto de aplicadores jurídicos. Es necesario que conozcan las manifestaciones, las dinámicas y sobre todo los efectos que la violencia sexista causa en las víctimas y que aprecien las grandísimas diferencias que hay entre este tipo de criminalidad y otros delitos cometidos por desconocidos, ¿no? Esto es muy importante entenderlo, y distinguirlo. Bien, la segunda y la última ya de las conclusiones tiene bastante semejanza con lo anterior porque también se refiere a un ámbito de mujeres en que en principio tendrían que ser protegidas por el sistema penal porque se hallan en una situación de vulnerabilidad y pueden ser víctimas de delitos, pero que en la práctica son objeto de detención o de identificación o de diversas actuaciones policiales. Esto sucede, por ejemplo, de una forma muy clara con las mujeres que ejercen la prostitución, sobre todo si son de origen extranjero. Por así decir, con la disculpa de investigar si están siendo víctimas de trata o de prostitución forzada,
Pues hay frecuentes redadas en las que no solo se les identifica, muchas veces se les lleva a comisaría y que normalmente acaban con con el inicio de un expediente de expulsión. Es verdad que luego ese expediente se puede paralizar o no, pero lo cierto es que la experiencia de esa restricción de derechos, de ese verse encerradas o a veces acorraladas o acabar en un CIE, en un centro de internamiento extranjero, pues esto pasa. Claro, realmente estos temas se salen también un poco de la investigación porque no se refieren a la detención por ser acusadas de un delito, pero son otros ámbitos de actuaciones policiales sobre mujeres en los que también reivindicamos y creemos que resulta imprescindible la perspectiva de género. Y esto sería. Eta gure aldetik bukatzeko atera dugun ondorio nagusiena polizia prozeduretan genero begira da aplikatzea duen garrantzia izan da. Instituzio publikoen beste arlo guztietan gertatzen den moduan atxiloketan ere genero ikuspegia erabiltzea oinarrizkoa da legeak aplikatzeko orduan, hauen funtzionamendua ebaluatzeko garaian eta baita ikerketa eremuan ere. Hori dela eta atxiloketan parte hartzen duten eragileen genero prestakuntza azpimarratzen ari garen moduan oso garrantzitsua da. Emakumezkoek sufritzen dituzten desorekoen ondorioak atxiloketa prozesuan identifikatu eta landu ahal izateko. Eskerrik asko eta prest geratzen gara zuen galderei erantzuna emateko. Para finalizar, la conclusión global a la que hemos llegado es que el funcionamiento de las detenciones, como en todos los ámbitos de las instituciones públicas, es necesario aplicar la perspectiva de género tanto en la aplicación de las leyes, en la evaluación de su funcionamiento y también en la investigación. Por lo tanto, como venimos subrayando, se requiere una formación de los y las agentes intervinientes en la detención sobre lo que significa la perspectiva de género y sobre las consecuencias que tienen las desigualdades que sufren las mujeres para poder así identificarlas y abordarlas. Muchas gracias y quedamos abiertas a las preguntas que queráis hacernos.